gente, ¿cómo Buenas les va? tardes. Allá se va madre e hija. Nos pararon acá en la ruta para saludarnos y bueno, ellas fueron una de las que nos recomendaron ir a la iglesia de los Navarros y nos pasaron información. Así que súper agradecidos. Nos sacamos una fotito. Justo hoy veníamos a visitar un lugar que ahora les vamos a contar un poco. Pero nada, queríamos dejar marcado este momento. Y la amabilidad y buena onda de la gente. Sí, muy buena onda. Buena gente, ¿cómo le va? Hoy estamos en la casa de Abel, en su casa, empresa, llamada Los Nadis, como se puede ver. Nos invitó acá a conocer un poco lo que es el proceso de lo que hace, que ellos hacen... Ay, para que estoy agitada. Bueno, el emprendimiento que hacen ellos, que ya es una empresa, es de quesos de vaca, cabra y ovejas. Y también hacen dulce de leche, que es de cabras y vacas. Así que vamos a contarles un poco qué tal la visita. Y acá está el lugar. Aquí está el pitufín, como pueden ver. Estamos ingresando a su propio jefe. Bueno, atrás mío creo que viene Abel. Jessy se pudo comunicar. Ahora sí. Ahora sí. Buenísimo. O sea, si nos quiere contar el proceso, ¿cómo se llama esa máquina? Es una... Estas son las tinas de, para que sería. Sí. No pasa nada. Los de casa son peores. Estas son las tinas que son para la quesería. Esta es una tina que tiene doble fondo, sí, como si fuera baño María. Entonces, esta es una tina chiquita, son de 200 litros. Sí. Y esto es, se hace, se pone la leche acá. Y con el doble fondo abajo tiene para calentar, tiene el quemador, sí. Entonces calienta y luego en la leche la llevamos a 50, a 63 grados, 63-65 para pasteurizar. Sí. Entonces estando pasteurizada ya no tenemos problemas, viste, de ninguna especie porque ya se queman todos los bichos. Todo, las bacterias más que nada. Claro, las entonces, una vez que se llevó a esa temperatura, después se saca el agua y se enfría la leche. La leche se enfría a 43, 45, es según el queso que vos quieras hacer y los fermentos que le tengas con va a distintas temperaturas los distintos quesos para poder elaborarlo. O sea que son distintos procesos, por ejemplo, de la leche de vaca, la de cabra y la de oveja. No, aparte por los distintos gustos de queso, no son todos los mismos quesos. Claro. Entonces hay que los que llevan más temperatura, como los duros, sí, se cocinan, arrancan de muy bajo, de 33 grados hasta 58, 60 grados. Muchísimo. Se cocinan de esa manera. Sí. Entonces, y los otros comunes se hacen a 42 grados. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, son distintas formas. Uh-huh. Y bueno, se cocina acá, se corta, se le pone el fermento que tiene que llevar. Sí. Se deja un tiempo determinado también, que puede ser una hora, que puede ser media hora, según también el queso que se quiera hacer. Sí. Y después que una vez que ya se le puso el fermento, que se dejó estacionar una hora o media hora, lo que sea, ya se cuaja. Y se usa el cuajo y sí, se le pone el cuajo, entonces se hace un... se hace como un yogur, sí, la masa. Sí, como una, ¿no?, textura media espesa. Y de ahí ya se trabaja con la harina, se corta según el grano, según el queso que haga, se corta el grano. Se cortan granos chicos, granos grandes con esta harina. Bueno, ese es el proceso. Sí. Y una vez que se cocinó,
se saca el suelo y se pone la masa, como la ves ahí en el... En los moldes. Que la ves en los moldes ahí, entonces claro. Está, digamos, ya ahí está terminado. Uh-huh. Y esto lleva 24 horas según, hay 12 horas, 24 horas, el desoherado que se llama, y se va, ya se va conformando, ya viste la forma que toma, ¿viste? Ya, claro. Ya está firme, sí, ya está, sí. Se deja ahí y después... porque yo trabajo con tela, porque me gusta mucho más, porque se trabaja mejor, desuera mejor. Ahora hay, ¿cómo se llama? Hay moldes que ya vienen claro. Para trabajarlo sin sí. Tela y eso, ¿no? Pero yo no hago la forma tradicional con tela porque queda mucho mejor la piel del queso y sí. Para mí desuera mejor. Claro. Entonces, bueno, ahora está acá unas 6 horas más o menos, y 6, 7 horas se deja de desorar, y después se le saca la tela y ya se pone en salmuera. Ah, se pone en salmuera. Se pone en salmuera para poder para darle el salado al queso. Claro. Para que tenga la salación. Sí. Entonces también va en salmuera en unos. En las tinas que se ponen con salmuera y ya se dejan ahí también, según el queso blando lleva menos horas, claro. El queso duro lleva más horas. ¿Y la salmuera va con el molde? No, está sacado, ya se saca, esta noche queda toda la noche así en ajá. Descanso sin la tela. Sí. Y mañana se ponen en la salmuera. La salmuera. Oh. Y va también, por eso según el queso van tantas horas por kilo. Exacto. Ese es el proceso, digamos, y después directamente se mandan a la cámara a una temperatura de 12 grados más o menos y se dejan también un tiempo, los duros se dejan más tiempo, se pueden dejar, si querés un año, lo puedes dejar los duros. Bastante. Sí, pero... O sea que es bastante largo el proceso. Pero ninguno lo... nadie lo deja. Compras un queso, un sardo y está crudo. No, claro, no tiene. No es un queso bien. Sí, como tiene que ser. Como tiene que ser. Claro. Tiene que tener su tiempo para que madure. Y ahora se usan muchos productos, se usan acelerantes, saborizantes. Claro. Se usan un montón de cosas para hacer todo más rápido. Que al final no, y pierden lo artesanal. Lo artesanal y la calidad. Sí, para mí pierde calidad, cada cual tiene su punto de vista. Sí, sí, obvio. Son cosas así. Entonces, por eso esto no es un trabajo rápido que entra y sale. Lleva su tiempo. No, así que ese es el tema. Proceso. Y bueno, tratamos de que la cosa salga bien, va, o lo mejor que se pueda. Claro, sí. Porque cada elaboración es distinta una de la otra, uno, esto acá así es. Es así. Sí, sí. ¿Y cómo se le dio para poner una fábrica de queso? No, yo me vine de Buenos Aires porque, o sea, tenía tanta gente, tantos problemas y... Como yo tenía algún conocimiento ya por mi padre, entonces bueno, decidí, cuando me vine para acá, decidí hacer queso. Simplemente por eso. Sí. Ya venía con... Lo único que había que tener los animales, había que hacer todo para poder arrancar. Claro. Los animales, todo eso. Sí, toda la inversión, como se diría. Yo tenía las cabras, he tenido 160 cabras. 76 ovejas y tenía 8 vacas, hacía todos los quesos. Bastante. ¿Esas que están a lo mejor son de usted? No, son del chico, del que está alquilando. Sí, 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 sí. La mayoría de los quesos son todos en barra. Sí, es todo en barra. Todo en barra. Antes lo hacíamos... Antes hacíamos todos chiquitos, redonditos, eran... Claro. Y ahora necesito por lo menos 2 personas más para hacer los chiquitos, porque claro. Hay que hacer todo este proceso en todos chiquititos, claro. Que son
en estos montecitos chiquitos, ¿no? Ah, claro. Y hay que hacer toda esa rotación, sí, se más demora más. Un montón. Es una... Conviene así en barra y después los cortamos. Después los voy cortando en 200 gramos. Claro. Sí. Queda muy lindo así en chiquito y todo, pero claro, no se puede porque es mucha gente. Sí, sí. Lo mismo que para hacerlo, tiene que haber otra... Tenemos que ser por lo menos tenemos que ser 4 personas en la sala. Claro, uh-huh. Sí. Y no nos conviene ni... No, demasiado. Sí, sí. Es desaborizado, ¿no? Es desaborizado con ají. Ají. Va, a mí por lo menos me gusta y me fue... La verdad que no me puedo quejar, me fue muy bien. Sí, eso hemos leído, que la verdad que sí. Hacer lo que le gusta a uno es lo mejor, ¿no? Sí, seguro. Y que salga bien, sobre todo. Y que salga por eso. El tema es, viste, el queso de cabra es muy complicado. No complicado, lo que pasa es que hay que ponerle muchas cosas, viste que... Claro. Hay que ponerle ganas a todo. Sí, obvio. Para hacerlo, si no... Sí, como todo oficio. El queso de cabra está antes era bastante mal visto, viste, porque no era un queso que no se hacía mucho y el queso de cabra es fuerte y qué sé yo, no, el queso de cabra no es fuerte para nada, lo que pasa es que el tema es el manejo. Claro. Yo tuve muchas, tuve 160 cabras. Wow. Y tuve 76 ovejas, porque hacía de oveja también. Ah, ¿no hace más de oveja? Sí, de oveja sí. Mm. Ahora hay una gente que tiene ovejas, justamente el viernes vamos a ir a verlos porque quieren ordeñar. Sí. Y son muy buenas ovejas y entonces, bueno... Hay que aprovechar. Sí, ellos quieren ordeñar y yo quiero hacer queso de oveja porque no hay queso de oveja. Ah, mire. No hay cultura de queso de oveja. Claro. Tenés que ir al sur para encontrar queso de oveja. Antes hacía mucho queso de oveja y se vende muy bien, pero después no. Claro. No pude continuar con el tema porque era un problema con la gente, era toda una historia que no... Sí. Pero... Y también tenía 8 vacas, hacían todos los quesos, hacían. Sí. Todos. Qué bueno. Pero después no, con la gente no se puede, es imposible. Claro, sí. Mucha gente, muchos problemas. Sí, más gente y más problemas. No. Yo me vine de Buenos Aires hace 30 años cuando subió Carlito. Sí. Porque no quería más problemas, yo tenía una industria allá y tenía un montón de personal, era una fábrica. Sí. Y tenía 30.000 problemas. Claro, sí. Con toda la gente y todo. Y me vine para acá para no tener más problemas. Y encima después empecé a tener más problemas con la gente. Sí, es así. No se puede. Y más cuando se trata de trabajar con animales, viste, no. Claro, es más complejo con animales. Sí, es muy jorobada la cosa. Thank you.
también, así sí, que, y si no, no tengo, no, con esto la paso bien y me distraigo. Claro, sí, sí. Es terapia. Estoy en la actividad. Sí, claro, algo que hacer. Ya, son muchos años ya con esto, viste, no. Sí, ya iba a dejar todo, no iba a seguir más, pero bueno. Apareció este chico y ahora y... ¿Lo está ayudando? Sigo ahora, bueno, vamos a tirar un poquito más, hasta que aprenda. No, hace un año y pico que está conmigo y... Está, qué bueno que le gusta al chico. Está andando bien y lo quiere continuar, viste, bueno, está sí. Bien. Son gourmet, son, viste, sí. No es un cacho de queso y no, es un cacho de queso. El tema, viste. Entonces, siempre traté de buscar de hacer cosas buenas. Estuve muchos años yendo al Camino de Sabores, o sea, yo mi producto prácticamente todo lo vendo en Buenos Aires, claro. Buenos Aires, distintos lugares, en Tucumán. Puerto Madryn, antes de la pandemia tenía un montón de viviendas por todos lados, pero sí. Después, viste, sí. Claro, sí, la pandemia. Y ahora estoy retomando un poco con este chico y este chico se está ocupando de todo eso, viste. Bueno, de toda la logística. De volver a arrancar, sí. Gracias a Dios, yo he tenido muy buenas experiencias. He ido a Italia con los sí, quesos. Sí, eso le quería preguntar. Vi que ganó primer premio al queso de cabra, sí. ¿Puede ser? Sí, con los quesos de cabra. ¿2010-2012? 2010-2012 estuve en Italia. Qué lindo, sí, ¿no? Sí, me llevaron, sí. Qué linda experiencia. No, o sea, no seguí yendo porque, bueno, ya no te pagaban más el pasaje. Claro. A mí me daban el pasaje, era una semana de estadía. Qué lindo. En la feria, todo. Qué lindo. Y bueno, eso te da mucha experiencia, sabes apreciar lo que es, sí. Lo que es allá y lo que es acá. Claro, intercambio de culturas. Claro, por eso, aparte. Además nadie se gana el primer premio. Aparte, acá, lamentablemente, estamos bajo las normas que impusieron de todos ellos. Sí. Pero no son esas las normas. Claro, vas claro. A Europa y los quesos. Los quesos que se ven no es quesos que estén inclusive con las fechas de vencimiento. El queso es una mentira que tiene vencimiento. Claro, estando pasteurizado te dura lo que vos quieras el queso. Se va secando, claro, pero no se pone feo. ¿Qué te ponen la fecha de vencimiento? Es una mentira eso. Allá el artesanal trabaja con una tina afuera de acero inoxidable y adentro de cobre. Acá que si te agarran una mesa y con una tina de cobre te hacen un agujero, ¿viste? Claro, y allá lo trabajan. Ellos hace 2000 años que están haciendo más queso y nosotros queremos inventar la rueda. Claro, sí, es cierto, sí. Y eso de la fecha de vencimiento deben poner por todos los aditivos que le echan, bueno, capaz. Seguro. Pero, claro, viste, sí. No, igualmente así, estando pasteurizada la leche, está, no hay ningún problema. Es más, hay montones de queso que allá los ves sin envasar, no están envasados y están como salen de la estantería. Comes cada queso que ves, cada queso que decís, no, esto no lo como ni mamado. Sí. Y sin embargo, agarraste, comes un queso de esos. Es una delicia. Hay unos quesos franceses, unos quesos españoles, italianos, que son espectaculares. Por eso te digo, no, es mucha la historia, ¿viste? Claro, sí. Y más sobre el queso de cabra y de oveja, porque de oveja no hay cultura. Claro. Y yo he hecho mucho queso de oveja y por eso estoy tratando de volver para enseñarle a este chico con los quesos de oveja. Porque se vende, no hay queso de oveja en el mundo. Buscá no, queso de oveja. Ojalá que pueda hacer entonces. Buscarle.
por qué se llama Los Nadis. ¿Por qué le quiso poner así? Los Nadis es un término de yoga. ¿De yoga? Sí. Ah. Los Nadis. Son los canales de energía. Ah, mira vos. Son los chakras. Y es los canales de la que va a cada chakra son los nadis. Qué bárbaro. Qué original igual el nombre. Está sí. Buena, está buena, me gusta. Sí, tiene su historia, su origen. Y el sánscrito quiere decir dos ríos. O dos arroyos. Y yo los tengo acá en la puerta. El primero y el segundo pertenecen al campo. Son dos arroyos. Todo tiene su porqué, ¿no? Qué bueno. Sí. Este queso es el feta, el queso griego. Queso feta, wow. Que se hace para las ensaladas. Es ¿sí? ácido y salado. Tiene un saborcito ácido y salado. Mm. Eso se usa para las ensaladas normalmente, ¿sí? Está muy bueno. Está buenísimo. Está. Me encanta. Sí, hay una variedad de queso. Sí. Por eso te digo, es... Pero bueno. Complejo. Uno hace lo que puede y llega hasta donde puede. Claro, sí. Pero siempre tratando de hacerlo bien. ¿Viste? No... Tratando de que las cosas salgan bien y que a la gente le guste y, y aprecie lo que es un queso. Sí, está muy bueno. Lo principal. Sí. ¿Qué es lo que más? Usted ahora hace de cabra solamente. Pero cuando... Sí, estoy haciendo algo de vaca también, pero poco. ¿Qué es lo que más se vende? ¿De cabra o de vaca? No, yo en lo mío lo vendo mismo, más de cabra. Más de cabra. Se vende más de cabra, sí. Ahí no, es, no es tan agresivo, nada. No, está muy bueno, nada. Sí. Bueno, le queremos agradecer por... sin conocernos, nos abre la puerta de su lugar, estamos... Sí, no. No hay ningún problema, ¿no? Siempre trato de que la cosa ande y se difunda. Claro, sí. No, lo mío es muy chiquito, pero sí. Bueno. No, no sé, tampoco tan chiquito, mire que yo leí. He pasado por muchas etapas, sí. Claro, sí. Conozco el tema. ¿Qué va a ser? Es así. Es chiquito, ¿no? Pero fue reconocido a nivel mundial, digamos. Mira, primer estuvo en Italia. Gracias a Dios. No cualquiera se va, no, en serio, Qué lindo. Cuando lo hacen con ganas y con dedicación, se ven los frutos. Sí. Sí, bueno. Sí. He hecho un recorrido. Sí. Gracias a Dios. Qué bueno. El conocimiento hay que dejarlo. Después que lo uses mejor o peor, está en el ellos. Problema del claro. que lo agarra. Qué bueno, qué lindo. Pero el conocimiento, si hay cosas que gustan y o sirven y lo que sea, sí, bueno. El conocimiento está, no llegaríamos a ningún lado si cada cual está escondiendo su experiencia. No muchos piensan así igual. No, hay mucha gente que no tienen miedo y que no sé, que, al contrario, yo todo el que viene les explico y les digo cómo es y bueno. Y ahí se nota que a usted le gusta porque si no, no nos hubiera recibido. No, seguro, es así. Y si usted quiere invitar a la gente que va a ver el video a su lugar, que los invite, les diga. Sí, este lugar está abierto desde que comenzamos, está abierto. Y bueno, están los quesos y se puede comprar, acá se vende y siempre estamos tratando de atender a lo mejor que se pueda a la gente. Sí, se nota. Y tenemos el dulce de leche de cabra, el dulce de leche de vaca, hacemos cosas, no hay gran cantidad, pero hay calidad. Creo que sirve a la calidad. La calidad, sí, se nota. Viste, uno le pone lo mejor a todo esto, no hay otra. Y sí, siempre he tenido, porque como en Caminos y Sabores pasa tanta gente, entonces bueno, he tenido mucha, muy buena clientela siempre. Y he trabajado bien y la verdad que no me puedo quejar. Qué bueno. Realmente sí, a la gente le gusta y hay gente que viene de hace muchos años y viene y me compra queso. Mm. O
o me piden, me llaman por teléfono, yo se lo despacho. No, no, qué no, bueno, no, qué bueno. No hay ningún problema. Claro. Mucha gente tiene problemas de lactosa y bueno, este yo le garantizo que es una leche pura, que no hay ningún problema con la lactosa y bueno, sirve, sirve. Bueno, gente, acá estamos en la salida de la casa de Abel, que visitamos. La verdad que estamos muy contentos, es la primera vez que entrevistamos a alguien, hacemos lo que podemos. ¿Qué opinas vos? ¿Qué contás de Abel? Fue una charla muy rica en experiencia y historia de vida, así que... Y también muy rica porque nos hizo probar. Sí, probamos los quesos, riquísimos. Porque nos hizo probar los quesos. Y nada, se los recomendamos si vienen de vacaciones para Merlo, los lugares, los pueblitos cercanos, que pasen. Está ubicado en Papagayos. Igual le vamos a dejar toda la información y la ubicación bien. Abel dijo que pueden venir cuando quieran. Es muy bueno, te cuenta todo lo que vos quieras. Pero parece que le habla como a un nieto. La verdad que sí, estamos muy contentos. Así que nada, gente, espero les haya gustado el video. Suscríbanse, activen la campanita. Pónganle me gusta. Dejen comentarios y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. ¿No les parece raro no escuchar a alguien ladrándonos en la oreja? Si no te pasó, no estás a mí, ¿viste? Hay un silencio. Pobrecita, pero bueno, no la trajimos por obvias razones. Claro, porque nos metimos en la cámara donde fabrican los quesos y no podíamos tener a Sammy. Ya le habíamos a Sammy robando queso. Pero nada, mi suegra se quedó cuidando ahora, así que gracias. Se quedó cuidando a la venta. Adiós.